Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a FightStream Latinoamérica. Este quien les habla y los saluda, el pariente Pepi69. Muchísimas gracias a todos. 8 de la noche con 13 minutos. Hora del centro de México. Y los saludamos desde la capital del país, la Ciudad de México. Gracias a Samuel Sánchez, a Jonathan de la Rosa, a Wilber Omar, a Paco Leiva, José Torres y demás muchachos. Bienvenidos sean todos ustedes. Agradecido en serio con cada uno del que está presente. Salte del baño, dice Masin Koji. Nada, nada. Aquí estamos. Bienvenidos, muchas gracias. Bueno, hace rato ya había quedado, pero por lo que veo, falla de nuevo. No importa, le voy a subir un poquito más. Y ni hablar, es lo que tengo acá disponible. Ya pediré mi diadema, ¿no? Para transmitir más a gusto con todos ustedes. Así que por lo pronto, los saluda el pariente Tepi. Bonita noche. Vamos a iniciar con la gran liga que tenemos para ustedes, ¿sí? La liga entre clanes, amigos. Buena noche. La liga entre clanes del Tracal Stage de Monterrey contra el Mancos Team. Bienvenidos a lo que será un espectáculo, al menos a lo largo de este mes. COF 98 para ustedes. Buenísima. El Tracal Stage contra Mancos Team. 10 jugadores de cada lado. Por el lado, por el lado de los Tracal estará Gago, Tex, Infinity, Iori Gordo, King Monterrey, Neocris, Dynamo o Dynamo, Charlie Test, Krillin, pues Cruston Music y Deslo. Del lado de Monterrey, perdón, del Mancos Team, La Tortuga, Enue, El Vix, Javier, Mohawk, Megadicto, El Gato con Bolas, Torkov, Dead Silence, La Gorda y La Juana. Así es. Estos 10 jugadores por equipo estarán complementando a cada uno de los clanes. Y vamos a iniciar con Tex contra la heroína. ¡Le damos! ¡Qué es vole de olla! ¡De una vez! Y para que la cuña apriete, duelo de compites. Vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar con puro sabor. Por favor, ayúdenme a compartir, a comentar, a reaccionar. Que si lo hace, probablemente Facebook le regale estrellas para que las donen al espacio. Y recuerde, cualquier aporte de su parte hacia la página es de gran ayuda. Tex contra Héroe. Iniciamos con la liga. La gran liga que se viene para todos nosotros. Hay que disfrutarlo. En serio, se va a poner sabrosa. Ataca Clark, Lucky y Kyo ahí para Tex. Y por su parte, Héroe hará contención con Chingo, Takuma y Saisyu. Es la primera. Y le vamos a dar volando ahí. Listo, cayó Shingo. ¡Ey! ¡Inmucandio! Ahí está la primera respuesta, ¿no? De Tex con Clark. Arriba, muy buena doble. Agradecido con todos ustedes. Es el inicio de algo grande, ¿verdad? Van a ver que se va a poner intenso esto. Sanresken para Héroe. Falló. Busca entrar con débiles. Con bastante insistencia, Tex ahí. De frente no hay nada para Héroe. Y vamos a ver cómo lo contiene. Muy bien, entró el Koken. Otra vez, ataque de zona. No encuentra nada. Está cerca de vencerlo. ¿Lo va a conseguir? Parece que sí. Parece que no. Ya es Cachu, gracias. Dead Silence, bienvenido. Segundo round para Tex. Es el inicio de la liga. Así que ayúdenos, por favor, a compartir, a comentar, a reaccionar, que si lo hace, probablemente Facebook le regala estrellas para que las donen al espacio. Y recuerde, cualquier aporte de su parte hacia la página
es de gran ayuda. Jeff Cachu, gracias. Francisco Seaca hasta Leywood, güey. ¿Cómo estás? Para Puebla, ¿cómo está la Magnolia? José Patricio Contreras, bienvenido. Esto se va a poner intenso, se va a poner sabroso y muy bueno, ya verán. De frente se hizo nada. Abajo, el golpe es para Clark. Y cuidado que John Cena se la puede llevar, ¿eh? Cuidado que el trailero está intratable. Se la va a llevar Tex y la canto. ¡Full! ¡Invertido! ¡Con botizo incluido! ¡El primero de la noche! Y apenas... apenas en el primer... punto. Muy bien. Ahí está. Inicia con todo Tex. Y ya veremos, héroe, cómo responde. Llegó el primer fulanal de la noche. Alejandro Coy, ¿cómo estás, hermano? Gracias. Recuerden que todos aquellos que sean colaboradores tienen la dicha, ¿no?, de compartir stickers con nosotros, entre otras modalidades y ventajas. Salto vertical con Benimaru. Cambió el equipo totalmente, Tex. Muy bien. Buena estrategia. De frente, Benimaru no impacta. Se entregó ahí. Lo va a castigar. Electrílica tampoco. Está cerca. Emanuel Martínez, gracias. Hasta Argentina, hermano. Lanza el Terrea. Se entregó Benimaru. Y viene el sabanazo. Claro que sí. Primer round para héroe. Inmucambio. Muchas gracias a todos. Apoyando a Tepi desde USA. Muchas gracias, Abuel. ¿Qué les puedo decir, Rey Leiva? Gracias, hermanos. Arriba el doble. Qué bien complementa héroe. Y ahí lo tiene. Otro más. Claro que sí. Ya le quitó el 50%. Y no lanza el counter, héroe. Ahí lo está aguantando. Vamos a ver si puede. No, qué asco. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come, maldita heroína? Viene Heavy D. Interesante, ¿eh? Aquí. Muchas gracias. Alfredo Muñoz, 25 estrellotas. Gracias, amigo. Los primeros 25 de la noche. Muchas, muchas gracias. Toma, 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 estúpida. Al suelo. Cerca de vencer. Lo va a conseguir. No sé, Heavy D. Sí, se lo comió. Sorprendió, pero se levantó. ¡Arre, arre! Y ahí está la ventaja. Están buenos los tiros. Sí, cómo no. Alfredo. Perdón, Alberto. Tortura, bienvenido. Tortura que va a estar aquí en la liga. Así que va a estar interesante, ¿no? El Manco Steve que por fin está consagrado con esta liga. Y los trácala a la comunidad regia. Esa sí tiene años. ¡Años! Motivando a la escena. ¡Amor mío, preciosa, chula! Te amo, Bricia María, bienvenida. ¡No, no lo eliminó! Quería ver ese madrazo directo a la jeta de Atena. El Ayane. ¡Autopide! No llegó. Cayó Heavy D. No hubo sorpresa por parte de héroe. Díganme si se escucha mejor mi voz y la música, por favor. Viene Batur. Ya lo trabó en la esquina Tex. Arriba, buena doble, Checo Renato, gracias, hermano. Retrocediendo Atena, busca distancia Tex, qué bonito. Ese command grab lo lanza por los aires y viene la finta de Atena, qué buena. Hacia atrás otra vez, sigue con insistencia queriéndolo medir. Lo consigue Tex, dos barras de poder y le da la vuelta. No, se entregó Infinity. Vaya dropeo también de Tex ahí, ambos. Alardeando la manquez, ¿no?, en esta definición. Patada abajo de Matur. Lo esperó. Héroe. Casi consigue el chip damage. Patada abajo que no logra. Y se va a ir. ¿Pero quién? ¡Es Atena! ¡Uno iguales! Raimundo Carrión, colaborador de la página. Muchas gracias, Raimundo. Bienvenido. Amigos, lo siento. Es lo que tengo por micrófono. No puedo más ahorita, hasta el momento. Ya conseguiremos uno.
Acabo de iniciar. Me voy al cuarto. ¿Ah? Viene Yamasacre, Kim y Mari ahí para Tex. Señores, estoy jugando, dice la Infinita. Muchas gracias. 50 estrellas por parte de Raimundo. Bien. Agradecido. Yamazaki, Kim y Mari es la respuesta. Por su parte, Héroe lanza a Río, a Kim y a Kim. La señorita Laura. Daniel Lunes, gracias, bienvenido. ¿Cómo estás, hermano? Como comunidad cofera en Monterrey del 98 estamos creciendo. Aquí la reina es la 2002. Sí, sí, sí. A donde quiera que vayas, definitivamente, Alejandro. Pero bueno, disfrute harto. El gancho es de Río ahí, muy bien. Bueno, ahí te daría el bonus, hermano. Muy bien, muchas gracias. Se te escucha sexy la voz, dice. Ay, güey. Enrique Gudiño, gracias. Toma, chocó en tres hits. Vaya forma de confirmar ahí para Héroe. Y se puede llevar al menos a Kim también. Lo consiguió. Gabo Maravilla, gracias. Buenas noches. Buena pose la de Río, ¿eh? ¡Viene Blue Mari! Muy bien. Machetazo no llega. De frente tampoco. Buena voladora y cuidado que acá Héroe le regresa el mandado, Se la repite. Bien. Spinfall, nada. Arriba abajo la patada. Apenitas con la uña. La jaló ahí Blue Mari y se va a ir. Uf, estuvo cerca el Ichigeki. No llegó. No llegó igual. Bien, patada abajo de Kim. Está muy cerca, Héroe, de darle vuelta a esto. Y sea, está interesante la reta, Está más que interesante, en serio. Excelente overhead. Al máximo Tex. Al máximo Tex. ¡No, toma! 2-1 y Héroe le da la vuelta. Le costó vencer a Blue Mari, pero al final no fue tanto el daño, ¿no? 2-1. Muchísimas gracias. Es la liga. La liga entre clanes del Trackal Stage de Nuevo León y el Mancos Team. Gracias a Classic Games y a All in One por hacer la realidad. Agradecido, en serio. Y también a los clanes, ¿no? Drake García, gracias, amigo. Bienvenido. Comparta, comente, reaccione, por favor. Ya sabe, si lo hace, probablemente Facebook le regale estrellas para que las donen al espacio. Recuerde, cualquier aporte de su parte hacia la página es de gran ayuda. Confirmación hermosa de Yuri ahí. Antiaéreo. Y ya se la lleva. Muy bien. Viene Loki aquí para Héroe. Pareciera que están usando una regla de cambiar personajes, ¿no? Tendríamos que checar. Confirma, por favor, las reglas ahí, Dead Silence. Entregadísima Yuri. Bien, define Héroe. Y se va. Le metió un slam dunk ahí. Saludos hasta Nahuac, Ciudad de México. ¿Dónde queda Nahuac? Por el norte, muy bien. Cuando quiera, ya sabe. Transmitiendo desde Arcade Town, acá en Classic Games. ¡Qué bien ahí! El chan de Tex. Mira cómo reacciona haciendo leña con ese Loki. Y listo, lo venció. Paco con Vallejo, gracias, amigo. Estamos en Arcade Town. ¿No estás en YouTube? No, Dorian. Mañana, ahorita terminando el video, voy a configurar todo para hacer la multitransmisión en todas las plataformas. Por lo pronto, hoy, aquí en Facebook nada más, haciendo el banderazo, el debut de la Liga Mexicana
entre clanes del COP 98 por la espalda. Muy bien, ahí lo va a patear Héroe. Otra más, estúpida. De frente entra el overhead. En la esquina, otro. Agarre más. Y se lo llevó. Muy bien. Vamos, Héroe. Eres buen player, dice Elías. Sí. Viene Chizuru. Primer barrida e impacta. Estúpida. Explota la barra, claro que sí. Viene el quinto. Hizo el doble salto corto ahí, Héroe. Casi le entra. Cuidado que con un quinto. Y lo logra y lo consiguió. Comeback para Héroe. 3-1. Hermosa voltereta acá de la heroína. Y retoma la ventaja. 3-1. ¡Qué bárbaro! Al final se la comió, ¿no? 3 victorias de manera consecutiva ahí. Para Héroe. Buena. Excelente. Cinco random, cinco fijos. Hermoso entonces. Cinco randoms, cinco fijos. Ese movimiento salió en el toma estúpida del Ralph del Galactica Phantom. Así es. Llegó la señorita Laura y el emo regio. Vámonos, no se lo comió. Cinco randoms, cinco fijos. Muchas gracias a Dead Silence. Carlos García, bienvenido. Vámonos. Buena, otra vez, Torrent Kick. Hacia el aire ahora. Uf. Back throw. Se va el desgraciado. Lo siento, Miguel Rodríguez. Es lo que hay, amigo. Ya conseguiremos una diadema, cableada, ¿no? Así que disfrute por lo pronto con nosotros. Hasta Guatemala, Mariano Centes, gracias. Saludos al profe, dice ahí. Gracias, amigo. Arriba, muy bien, dos hits. Buena. Azotando a la bestia. Otra más. Acá Tex consigue el segundo punto. Seguro. Otra vez. Por tercera ocasión. Azotando a Blue Mari. Y consiguiendo prácticamente el segundo punto. Acá Tex. Muy bien, lo consiguió. Les recuerdo, estamos en la liga del COF 98. Entre el Trácala Stage y los Mancos Team. Ahí están los nombres. Las celebridades que le darán forma a esta liga. Muchas gracias. Continuamos. Franco Damián hasta Argentina. Gracias, amigo. Por favor, comparta, comente, reaccione, que si lo hace, probablemente Facebook le regale estrellas para que las donen al espacio. Recuerde, cualquier aporte de su parte hacia la página es de gran ayuda. Llegó la bestia, llegó Diamond. Terrible. Si se pone con todo Texaca y lo domina, ¿eh? Buscó el oso Togar y no lo consigue. De frente el golpe tampoco. Y ahora sí, dos personajes de agarre. El primero que se levanta acá es Héroe. ¡Ojo! Contra el suelo. Así responde. A volar se va a ir. Con saltos y golpe ahí. Muerto Tex. Lo controló. Gracias, José Torres. Máquina del amor, dice. Alan Baez, saludos. Buenas noches. Viene Shingo. Shingo Kick. Otra. Buena. Tres hits por abajo nada más. Confirma arriba. No. Qué bien lo controló con esa Neri Chagi. Héroe. Listo. Cross up. Se lo llevó Antonio Miguel. Gracias. Turno para Benimaru.
Profe Marco, bienvenido. Daniel Núñez, Daimon, el mejor personaje del COP 98, afirmo. Así es, Daniel. Patada abajo con chingo. Mira, se entregó ahí. Lo estaba manejando de manera eficiente. Héroe, lo regaló igual. Y ya lo venció. Turno de Mai. Ana Bárbara. No hay mañana. Ya lleva dos techs, así es. Discúlpame. Ahí está. Por abajo no. Por arriba tampoco. Eso, Riembu. Lo está neutralizando a Benimaru. Aunque ya le robó también mucha sangre a Katex, ¿eh? Descendentes, nada. Se va a ir la loca, pero ¿cuál? ¿Cuál de las dos? Arriba el golpe. Se entregó a la Bárbara y no puede ser la manera en la cual desaprovechó Texaca al máximo. Un golpe frontal de Mai y confirma con poder. Cuidado. Wilson Morano, gracias. Cuidado. Arriba el sabanazo. Es de la heroína. Otra más. Qué bien Luminatex. Lo va a reventar, pero ¿quién a quién? Activa la barra. Se aproxima el empate. ¡No! Asqueroso el ataque de héroe. Tres iguales. Hasta el momento el marcador. Ya me empató Tex, muchachos. Y aquí estamos. Esto es 5 random, 5 fijos. Estúpida, dice Gabriel Logan. Así es. Volando hasta Colombia, parcero. Muchas gracias. ¿Cómo le sale Ralph, no? Ahí a héroe. Tres iguales hasta el momento. Se entregó realmente ahí héroe. Regaló el ataque de Mai. Yo creo que pudo haber aguantado más, ¿no? Le restaban al menos 15 segundos al round. Muy bien, Jesús Vargas. Bienvenido a FightStream Latinoamérica, hermano. Gracias. Se va Kim. Sin meter las manos. Paco Leiva, colaborador. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Paquito. Muy bien. Abajo entra Chris. Excelente el Terrea. Se entregó de nuevo. Cuidado que héroe. Le está dando. Y no cariños. ¡Oh, buen misil! Arriba bien ahí Tex. Lo está neutralizando de forma efectiva. Héroe, muchachos. Bien. Vámonos. De frente nada. Excelente, ahora sí. ¡Ah! ¡Lo regaló! ¡No puede ser! ¡Apenas! ¡Listo! Se va Chris. ¡Híjole! Le costó un mundo a héroe. Junior, saludos desde Corpus Christi. Gracias. Jesús Vargas, bienvenido hasta Perú. E Israel Patricio, amigo. Esto es a 10. 5 random, 5 fijos. Los Trácala de Monterrey contra el Mancos Team. ¡Dios! ¡Y pum! Viene Vice. ¿A qué hora cierras el local donde estás? A las 7, hermano. Ya está cerrado ahorita. Normalmente cerramos y yo me quedo un rato más a transmitir. Así es. Es lo que hacemos. ¿Cómo te sentiste con Tochi y... y el ATR? ¡Oh! ¡Muy bien! La verdad me encantó, ¿no? Narrar algo distinto y de celebridades internacionalmente conocidas, ¿no? De otros países, claro. Viene el patrullero. La verdad, y bueno, participar con las Vegas Force es buena experiencia también, amigos. Sin duda, es un escalón más, ¿no? Stormbringa. Le robó buena sangre. Se guardó otro poder, héroe. ¡Qué bonito el combo básico! 5 hits. Patada abajo, ya lo tiene bienvenido Tex. ¡Entra un overhead! Y ya le dio la vuelta. 4-3. Así está esto, jóvenes.
¡Bonita noche para todos! Es la liga entre clanes. Los Trakala Stage contra el Manco Steam. Le dio la vuelta a Tex, muchachos. Antonio Bendaño, gracias. El random siempre le pone emoción. Así es. Así es. Bueno, son 5 randoms. 5 fijos para ustedes. Continuamos. Asani, ¿cómo? Asami, Athena. ¿Y qué más? Muy bien. Fercho Trejo, ¿cómo estás? ¿Están buenos los botonazos? Sí. Así es. Amigos, por favor, ayúdenos a compartir, a comentar, a reaccionar. Que si lo hace, probablemente Facebook le regale estrellas para que las donen al espacio. Recuerde que cualquier aporte suyo hacia la página es en serio de gran ayuda. Échenos la manito. Por favor, muchas gracias. Continuamos, 110 mancos viéndonos. Hermoso. Muy bien. ¡Vámonos! El año pasado estuve en Las Vegas y conocí a Juan Penca, ¿sí? Sí, sí, sí. Tengo mucho la... ¡Mario Romo! Chingón ruleta, sí. Bienvenido, Mario. 5 random. 5 fijos. Es lo que vamos a ver en toda la liga. Agradecido en serio con ustedes por acompañarnos. Y bueno, sobran las palabras, ¿no? Disfruten junto con nosotros. Bueno, anterior, perdón, el de chingo. Y mañana iniciamos también con el torneo del 2001. No se lo pierdan, 98 y 2001 tendremos este mes de octubre. Mucho Ralph, mucho chingo. Definitivamente, chupando por hongo ahí. Salió el quite de la loba, Steven Seagal. Dropea Tex. Yo pensé que lo iba a reventar, Alfredo Palafa, gracias, bienvenido. Arriba, bien medido, viene. 5 hit, por abajo impacta. Y se acabó Chin. Para héroe. Muy bien, Manuel RT, gracias. Saludos, Manco, dice Manuel, gracias. Gracias, amigos. Gracias, en serio. ¿Cuáles son las reglas de 2001? A ganar nada más 10, hermano. Simple. ¡Qué bien! Se entrega chingo para Tex. Confirma héroe. Bueno, Critical Kid ahí. Con eso, Neri Chagi. Llega el counter y una voladora. ¡No! ¡Vámonos! Ni le permitió terminar el quinto ahí. Y atate, Wilson Morano. Hermano, esto es... Esto es entre clanes, amigo. Entre... Los Trakala y el Manco Steam. Deberían hacer más ruleta, dice Mario Romo. Pues por eso, ¿no? Por eso estamos acá. ¡Muy bien! Definió Steven Seagal la loba. Y Tex lleva 5. Raimundo Carrión, ¿cómo estás, amigo? No, qué crudo voy a andar. Acá no se puede, güey. Está haciendo un chingo de frío en Ciudad de México. La neta, no. Chupando por hongo, así es. Gabriel, es correcto. Crudo nada. Oh, sí, la pisada de Babo en 2001. Ya la eliminé, la erradiqué para este torneo. Asco esa madre. Ni de pedo lo voy a permitir. Santillán Maldonado, gracias. Ser campeón con ese movimiento. Vergüenza y algo más. Ya eligió los primeros fijos, héroe. Perdió su random. Y acá Tex está fuerte con Terry. Ataque de zona. No confirma a héroe. Lanza counter ahí. ¡Qué bien! Definió con recas. Y Foxy y Mei Li. Foxy y Mei Li. Naraku. Ya es skill, güey. Ya es saberlas manejar. Esas están válidas. Nomás va uno. Latino Arias, gracias. En todo caso, usen a Foxy o a Mei Li. Muy bien. Pueden jugar con los personajes que quieran, Diego. Ataque de zona de héroe.
¡Qué bien! Ya le entraron tres. ¡Otra más! ¡Y lo está midiendo! ¡Vámonos! Te has ido al DF, así es. Joaquín, hasta Chile la guapome. Muchas gracias, hermano. Sí, la tienda de Classic Games, la verdad, está más que hermosa. ¡Viene la bestia! ¡Viene Diamond para héroe! Primer sabanazo y confirma con un oso Togari. Le falló el imbloqueable. De todas formas, lo lanza por los aires. No hay overhead para aquí. Y se acabó el taekwondoín. Buena. Carlos Acosta saludando a Dani Navarro. Soy el Pecas, dice. Muy bien, dos hits. No hay nada. Aguantándolo, héroe. Qué buena frontal. Héroe que es de Mexicali, Baja California. Llegó el imbloqueable. Se entregó Yashiro. Y lo reventó con Diamond. 5-4. Así está esto. Zarandeado se fue ahí, cabecita de algodón. Santillán Maldonado, ¿cómo estás, amigo? Le manda un abrazote y un besote a su chamaco, Fernando Manuel. Muchas gracias, Santillán. Y Fer, abrazote. Échale ganas. Y hágale caso a sus padres, Fernando. 5-4. Continúa con Random Tex, ¿eh? Muy bien. 6 hits. Gabriel Logan, sí. Mira, le metió el palo de Billy en la boca. ¡Listo! ¡Qué palote tiene igual! Saludos al morro. Sí, el morro. ¿Dónde andará el morro? Dijo que iba a venir el güey y no llegó. Con Terry Kiyobogar el otro día. Arriba la patada desde Yagami. Buena, Carlitos Tames, gracias. Hasta la tierra del cabrito, al pastor y de la carne asada apoyando al Tex, muy bien. Hasta Monterrey. No hay nada por la espalda, tampoco sorprende con overhead héroe. Muy bien ahí por Tex. Vamos a ver qué consigo. José Juan Delgado, gracias amigo. Bienvenido. Matada abajo. Buena, oh, dropeó ahí. La heroína, qué buen command grab, se acabó Diamond, la neta poco y nada, Se ve que Tex no tiene esa experiencia con Diamond. Buena, jugando Gago, representando al Team Trackal, así. 5 hits de Yagami, por abajo impacta, ya lo va a stunear. Cuidado, entró por abajo, viene la operación. ¡Funeral! ¡Invertido! ¡Con bautizo incluido! 3-1, asterisco. Mándame un inbox a la página, nada más. Gabriel, gracias. Y ahora sí. Juego nuevo. A elegir fijos. Buenísima. En cuanto a random, salieron parejos. Vamos a ver ahora con sus personajes fijos. Ya que agarra su mejor tío. Perdón, trío Tex. Ahí está. Ya está, Carlitos. Muchas gracias a todos. Voladora de Río. Lo mide bien. No hay command grab. Llegó el counter otra vez ahí de Sakazaki. Y está cerca de vencerlo. Muy bien. Abajo el machetazo. Nada. ¡Vámonos! Pareja la reta y el inicio de la liga entre clanes. Los Trackal Stage de Monterrey, Nuevo León. Y el Mancos Team, Slater el Árabe, gracias. Bienvenido. Common Grab de la Loba. Hermoso eso de Steven Seagal. Claro que sí. Viene Diamond. Samael, ¿cómo estás ahí? Pariente Edward Rantanen. Gracias, Dante Kurosaki, lo propio. Ya estoy practicando doble dragón, muy bien. A ver, patada frontal. Falló Diamond ahí. Buena, tres hits nada más. No hay sabanazo, no hay nada. Por abajo la patada es de Robert. Qué bien, lo está neutralizando Tex.
hermosa exhibición con Robert hasta el momento. Cayó Diamond también para héroe. Último en el orden es Chermy. Vaya que esos agarres de Chermy son asquerosos, ¿eh? Es muy cerdo este personaje. Arriba buena doble. Impactada de lujo. Por abajo nada. ¡Otra más! Y ahora sí. Talegas. Metió el Talegas. ¡Oh, Command Grab! Siguiente hit. José Torres, gracias. Ahí está. ¡No, hombre! ¿Cuánto quito esa? ¡No puede ser! ¿Qué? ¡Qué cochinero, en serio! Ambos explota barra. Y ahí el héroe con esto le da vuelta. ¡Eso! ¡Mirando! Neutralizando a Vice. ¡Acá! ¡Oh, oh, oh! ¡6 a 5 para héroe! Tercer victoria consecutiva. Y está logrando vencer hasta el momento a Tex. Muy bien. Y ahora la lanzó de inicio Tex, ¿eh? Amigos, por favor, ayúdenme a compartir, a comentar, a reaccionar, que si lo hace, probablemente Facebook le regale estrellas para que las donen en el espacio. Se me descompuso mi Play 4. Por favor, apóyeme para comprarme otro. Eduardo Javier Nieto, gracias. ¡Mochiro! Bien. ¿Qué le gusta qué? Dijo Vice. La Vice de Tex es peligrosa, dice Alejandro. Acá la controlaron bien, ¿eh? De frente nada. ¿Cómo ha crecido mi hija heroína? Dice la Juana. No hay nada ahí. Reversal kick. Combo completo. Confirma con las recas. De nuevo lo repite. Y está cerca del stun. ¡Oh, oh, oh! ¡Bonito combo! ¡Mira! Hermoso movimiento de héroe. Acá están en $180. Pues es lo que ocupo, Carlitos. Llevo 75 centavos. Me faltan 179 con 25. ¿Cuánto sale un Play 4 en México? Dice Mario. 3.500, güey. 3.500 varos. A ver. Viene la chulada. Diamond. Frontal nada. Otra más. ¿Lo mide? Bien. ¡Claro que sí! ¡Toma! ¡Oh, no! Al final no le entró. De todas formas, héroe está cerca. Bonito. Esos movimientos. Esos golpes básicos que hace, ¿no? Yo quiero la Play 5. Yo con la 4 me conformo, Diego. Me traje mi Play 4 acá a Ciudad de México y llegó descompuesta, morros. El frío, yo creo, lo mató cuando venía en el avión. No me permitieron subirlo conmigo allá en la cabina y bueno, se fue en la maleta, ¿no? Llegó muerto. ¿Dónde estaban estos mexicanos? Pues es que ya ves, séptimo punto para héroe. Para que se den cuenta que no nada más Basurto, el capitán, la ballena, Jonathan son los que juegan. Por eso este, observe, ¿no? Quizás no son nombres conocidos para ustedes, pero vaya que juegan harto. 7 a 5. Muy bien. Inicia con recas. Ahí la heroína. Dos hits. Una barra de poder. Buscó el reversal. No lo logra. Machetazo al suelo. Qué bien. Confirma con uppercut. Y ahí está. Evadiendo y atacando al mismo tiempo Tex ahí. Play aquí. 1800 reales. ¿Cuántos reales es un dólar, Daniel? Daniel Lunes.
Un dólar, ¿cuántos reales? En Brasil. Para jugar KOF 15, dice Wilson, sí. Así es. Hasta Teotihuacán, Juanito. Ahora sí que puedo decir que estamos cerca, ¿eh? Muy bien, por la espalda. 6 hits, el combo completo llegó. Se levantó y metió un antiaéreo. Tex. Esa Chermi es letal. Nada más la hemos visto en dos ocasiones. Acá viene Diamond. Abusados. Me pierden. Esperen. Déjenme verlo. ¡Juan Bonilla, gracias! Latigazo. Por la espalda no lo volteó. Se entregó ahí, héroe. Y lo va a definir Tex. Hermoso. Muy bien. 4 reales y 80 centavos. No, está muy bien la moneda en Brasil. Muy bien está la moneda ya. Vale muy poco el dólar. A ver, lo lleva al máximo. Bien. Tercer personaje de ambos. Y es Steven Seagal. Command grab, así lo recibe Tex. Buena, 8. Confirma de frente. ¡Zorria! ¡No! ¡Oh, qué asco! Se entregó ahí, héroe. Y está cerca del sexto punto Tex. Muy bien. Responde otra vez la heroína. A ver qué pasa. ¡Nada! ¡Carajo! 6 a 7. Steven Seagal, Daniel Lunes, sí. Muy bien, continuamos entonces. Está sabrosa la reta. Sabrosísima. Ahí está, 3 para empezar. Buena. Me gusta el juego con Iori porque es ataque. No se guarda. Casi no la... O sea, sí ataca, o lógicamente a distancia. Es Iori, no mames. Tiene que hacerlo, güey. Pero busca más a su rival, ¿no? Es más de ataque. Lo posiciona muy bien. Saori, dice Max Power, sí. Vámonos. Lástima. Primer round de Tex. Y ambos nos están regalando una reta muy pareja. El clan del Manco Steam. Y los Trácala. Entregó. Estuvo cerca. Howard Cárdenas. Sí. Sabrosas las piernas de Chermi, dice este pajero. Viene Vice. Arriba inicia con todo. Se zafó bien del throw ahí. Y ahora sí le mete una lluvia de Huawei's. En el suelo, héroe. Buscó el salto. De frente tampoco. Ahí está el sabanazo. Fue uno inoportuno. No llegó el oso Togari. Y ahora sí. ¡Toma! Inbloqueable. ¡Oso Togari! Para Daimon, confirmado. Se va a ir Vice, muchachos. Sin meter las manos. Tal parece. ¡Qué bien! ¡Ahí está! ¡Claro que las metió! ¡Y le va a dar la vuelta a Tex! ¡No puede ser! ¡No lo azotó! ¡Y le costó el round! ¡Definitivamente! ¡Stream Fighters! ¡Gracias! ¡Qué buen Robert Tritex! ¡Así es! ¡Es correcto! ¡Buena! ¿Cómo cambió de lado Goro? Dice Moreno, no sé. ¡Viene el Chocoken! ¡Así lo recibe de frente! ¡Héroe! Otro gancho. Y abajo confirma. Buenísima. Les recuerdo que a partir de hoy, mis narraciones las van a estar viendo o escuchando a partir de las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Antes podrán ver transmisiones nuestras, peleas y demás, pero sin la misma. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
La respuesta de héroe no se hizo esperar. Maneja a una Chermi con cambios de lado brutal, terrible. Terrible. Esa Chermi. Muy bien. 8 puntos para héroe. Recuerden, amigos, compartir, comentar, reaccionar, que si lo hace, probablemente Facebook le regale estrellas para que las donen al espacio. Machetazo de Río ahí. Otro más. Inerte, buena. Lo está midiendo. Otra vez. Otra, vámonos. Fei Long, bueno, mi compa, gracias. Agradecido. No. Arriba, buena débil. Tampoco. El río que maneja Tex es, la verdad, espectacular, ¿eh? Mira, con esos movimientos débiles, ya lo estuneó y lo venció. Es que esos movimientos, la manera de dominar a su personaje a ese grado, no cualquiera. Y lo está logrando Tex acá. ¿Será el tercer full anal de la noche? Parece que sí. ¡Qué bien! ¡Mira nada más! ¡Viene el quinto con todo! ¡Full anal! ¡Invertido con bautizo incluido! ¡Sin contemplaciones! ¡Se la metió todita! 7-8. ¡Asterisco para héroe! ¡Brutal! ¡Qué marranada con Sakazaki Ryo, eh! ¡Definitivamente! ¡Una marranada! Parece que es el mejor personaje de Tex. Es un lujo ver ese Ryo, sí. Chokoken. Buena. Lo neutraliza desde el aire, ¿no? Tex va cayendo y ya lo tiene. Muy bien. Esos golpes cortos millennials son la mamada para neutralizar y reventar. Así es. Algo que no se veía antes, ¿no? Bien por Tex. Y los trácala. De último segundo, vence el de Monterrey. 7-8. Viene Atena, la Psycho Veneca. Ahí está. No. Muy bien. Santa madrina, hasta a mí me dolió, dice Neri Hernández. Sí, güey, la neta. Brutal. Terrible y hermoso al mismo tiempo. Regáleme su like, por favor, muchachos. Esto es a 10. Un like que me regalen. En serio. Es de gran ayuda. ¡Un maldito like! No les pido más, por favor. Machen ese botón. Eso me ayuda a posicionarme entre los streams que están en vivo en este momento. ¿Me entiende? Te va a lanzar, lógico, los que tengan más likes. Por eso los pido. Con un like, soy feliz. Muy bien, Antonio Bermúdez Gallegos, gracias. Terminando esta, me meto a bañar, ceno algo y vuelvo con otra. ¡Oh! ¡Lástima! Ese no quita nada. One, two, three. Muy bien, completo. Y se va Mati Arce, gracias, hermano. No olvide compartir, comentar y reaccionar, que si lo hace, probablemente Facebook le regale estrellas para que las donen al espacio. Buen inicio de la liga. Abajo la patada es de Chermi. Por abajo de nuevo. ¡Qué bien! ¡Mira nada más ese crossover! Sorprende con la doble frontal. Y girando en su eje. 9-7. No hay mañana para Tex. Leo Rincón, gracias.
Match point para Héroe. A uno de la ventaja. En cuanto a clanes, muchachos. Claudio Solís, ¿cómo estás? Viene el 2001, Claudio. Así es, Street Fighters. ¿Cuál será la siguiente pelea en cartelera? Ricardo Re. La siguiente pelea en cartelera viene en Dead Silence. Y creo que Gago. Pues imagínate, esa va a estar hermosa. Muy buena. No sé si Tortura también ya jugó. ¡Rudolf! ¿Ya vas a vivir allá? Sí. Voy a estar un rato por acá, Rudolf. Estoy en Ciudad de México, es correcto. Sí, voy a estar un rato por acá, amigo, chambeando. Bien. Ya jugó la tortuga. Bueno, estaría bien iniciar también con uno de la tortuga, Juana. Pues ya veremos, ya veremos. Ahorita voy a ver cómo van las retas de la liga. Ricardo Delgado, buena transmisión. Tienes estilo de narrador de béisbol. Es que soy narrador de béisbol, Ricardo Delgado. Así es. Me encanta el béisbol, amigo. No, no entra nada. Luis Caballero Romero, saludos banda de parte de Brooklyn Video Games, muchas gracias Luis. Que mira, aplicó el bug. Atena está en el aire. Ya cayó. Ya la bajaron otra vez. Está como un pie arriba, ¿vieron? Flotando. Muchas gracias a Luis Caballero. $1.25 nada mal. Mete la doble y se la metió a doblar a Vice. Mayito Carmona, gracias. Ya vi. Batazo por el jardín central. Lanzó un trueno el bateador. Y la pelota se va. Se va y se fue. Ahí está Ricardo Delgado. Así digo. O también, digo, batazo hacia el jardín, ¿no? Y sacó un trueno. Y luego digo también, ¡trueno! ¡Rumbo a la pradera derecha! Y ya lo demás. Así es. ¡Ya lo tiene ahí! ¡Tex, muchachos! Parece que el octavo punto está cerca. Viendo la luz al final del túnel, Tex. Y se aferra a la vida. Oxígeno puro para el player 1. 8-9. Mayito, ¿cómo estás, Carmona? Saludos, Stephen, espera para echarme. Sí, Santini, ya va a salir, güey. Una disculpa, en serio, hermano. Pero bueno, ya llegará, no te preocupes. Ya te llegará, güey. ¡Ya está! O sea, Chevy te vuelve loco con su cross-up seguido, sí. Muy bien. Se aferra a Tex. No, hombre, y si lo empata aquí el de Monterrey, esto se va a poner buenísimo. Otro command grab. ¡Oh! Se entregó la heroína. Confirma. Ay, mira qué bien, Tex. Otro command. ¡No, hombre, qué chulada! ¡Muah! Jugando gourmet acá, Tex. Con Robert. Con la loba. Buenísima. A volar. Bien, hacia atrás, hermosa doble, el Zorria llegó. No, no hay nada. A nada de vencer acá, Tex, se puso las pilas, activó la barra, no lo terminó de vencer y él fue el vencido, mira. Ya casi me voy a Sinaloa para disfrutar de mis 6 tarros. Gracias, Carlitos. Qué buen Robert, sin duda. Danza de zapatazos, así es. Oscar Cruz. Saludos, amigo. A ver si pronto me lanzo a Classic Games para tener el honor de saludarte.
Muchas gracias, Oscar. Cuando quieran, amigos, avisen nada más que van a ir. Ya nos pondremos de acuerdo, ¿no? Ya les avisaré en qué momento se puede y cuándo no. Pero sí, todos son bienvenidos. Échense la vuelta con nosotros, por favor. Cross up con Chermi. No desentona héroe con este personaje. Definitivamente. Y ahí está, si lo lleva al máximo. ¡Oh! ¡No! ¡Viene a Tex con todo! Los dos atacando, buena pelea. Así es, Neri. De esto pedimos nuestra limosna. Random y absoluta violencia. ¡Nueve iguales! Y esto se va al máximo. Está sabrosa la reta. Ya lo empató Tex. Cayendo 7-9. Ya lo empata. Y cualquier cosa puede pasar. Regalen su like, por favor, que esto acá se va a acabar. ¿Cuándo comienza el 2001? Mañana. Se define la novena baja, sí, Ricardo. Es correcto. Gabriel Logan apoyando a Tex. Muchas gracias a todos. $1.25. Bueno, es el inicio de algo bueno, seguramente. Cardíaca definición, Mario Villegas, gracias. Soy FNX, me has visto 95. Así es, Mario. Bienvenido, amigo, muchas gracias. ¿De dónde eres, Mario? Vámonos, con Graf, se acabó. Es Liga de Mexicanos esta, Claudio. Así es. Entre los clanes del Tracal Stage y el Mancos Team. ¡Psycho Ball! La Psycho Ball la da inicio. El 98 Mancos nunca llegó. Lo siento, Leonel. Pues, güey, me cambié de ciudad. Los proyectos cambiaron. Y no hay nada que pueda hacer, amigo. Trabó la pantalla ahí y no le salió nada al final. Lanza el quinto y se lo comió Robert. ¡Eso es! ¡Apenas! Juan Brausen ya se puso cardíaco, así es. Caballo que alcanza gana, dice Stream Fighters. Vamos, Tex. Resulta que viene Vice. La jorobada. El torneo Mancos tendrá que esperar. No hay tiempo, amigos, ya. Ya no hay tiempo. Entro a las 8 de la mañana. Salgo a las 7 de la noche, imagínense. Corrido. Match point para Tex. Increíble la voltereta que está consiguiendo de 3 puntos. Soy de Parral, dice. Muchas gracias, Mario. Cuando quieras, güey, cuando quieras. ¡A nada, Tex, muchachos! Y dejó de último a su mejor personaje. Por eso héroe lo está castigando. Muy bien. Último round de la personal. Acá se define. Y si le da la vuelta a Tex, nombre. Va a estar buenísimo. Mete otro gancho. Activó la barra, héroe. Tiene mucha ventaja aquí. La heroína. Arriba bien, se entregó, se acabó esto. Ya no hay ventaja de nadie. Va a ser duelo de madrazos. Así nomás quedó, pariente. Lanza el scroll hacia atrás. Guarda distancia, Tex. Mete la doble Infinity. Buena, agarre ahí, perdón, la heroína. ¡Otro cross-up! Y está a nada. Héroe, define Tex de frente. Cuidado, un golpe y se acaba. Río, se acaba Tex. Entra con doble machetazo. Se viene el combat. ¡Oh! ¡Todo el que yo! ¡Increíble! En el último punto. 30% de sangre de ambos. Así inicia la liga para ustedes, muchachos. Los Trácala y los Mancos Team. Victoria para Tex. 10-9. Y le dio la vuelta. Regálenos un maldito like, carajo.
Bien, amigos, con esto culminamos la gran apertura de la liga entre clanes, los Tracker Stage de Nuevo León y el Mancos Team. Les recuerdo, las 10 personalidades de cada uno de ellos: Gago, Tex, Infinity, Yori Gordo, Kim Monterrey, Neo Chris, Dynamo, Charlie Test, Krillin y Deslo para los Tracala de Nuevo León, reitero. Y para el Mancos Team, Tortura, Héroe, El Vix, Javier, Mohawk, Megadicto, Gato con Bolas, Tarkov, Dead Silence y la Juana, Yonhu 01. Es todo, muchachos, bonita noche para todos, vuelvo al rato. Fue y es un hermoso inicio, definitivamente promete la liga entre clanes. Los saludo el pariente Tepi69, les mando a todos un Meteoro Pegaso de buenas noches. Y ya sabe, si toma no maneje, pero si toma invite. Primer victoria para el Tracala. Nos vemos, hijos míos. Parejísima la reta. ¡Hasta pronto! ¡Bye bye! ¡Me la pelan, malditos! ¡Adiós! ¡Muchas gracias!